días, comunidad universitaria. Una vez más estamos aquí con ustedes. Yo soy Marcela. Yo soy Daniel. Y esto es Control de Peso. No habíamos estado porque, como les comentamos en transmisiones pasadas, de fuerza, creo que estábamos en fuerza cuando lo comentamos. Toda la barra ha tenido muchísimo éxito entre la comunidad y varios deportes, pues somos 78 disciplinas deportivas, creo, si me equivoco ahí corríjanme en los comentarios. Pues quieren venir y presentarles a ustedes qué hacen para que los conozcan en esta cuarentena, que están en casita ahí entre tomando las clases y haciendo el quehacer y todas esas cosas propias de la cuarentena, con su outfit de camisa, calzón, calcetín. Y pues un ratito se prestó este espacio, pero hoy estamos aquí acompañándolos de nuevo. Y les damos una rutina que va a estar intensa porque van a trabajar aquí y acá. Dinos, Dani, ¿qué vamos a ocupar? Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a ocupar puede ser una toalla, un tapete de yoga, para que pues ustedes estén cómodos cuando hagamos ejercicios en piso, ¿vale? También un peso, puede ser una bolsa de arroz, de frijol, algún libro, una enciclopedia, una mochila, una bolsa que puedan cargar ustedes de cosas, y sobre todo lo más importante, pues su hidratación, su botella de agua, una toalla para secarse el sudor y muchas ganas, mucha energía, ¿vale? Sí, es martes, pero pues hay que mantenernos activados con todo el flow. Además, acuérdense, queridos, que pasó el Día de Muertos, y a mí no me engañan, porque yo también lo hice. Probamos todos los panes de muertos rellenos habidos por haber. Entonces, pues hay que pagar. Sí. Hay que pagar la factura. Sí, recuerden que aquí en Control de Peso vamos a estar checando nuestra frecuencia cardíaca. Ok, entonces si tienen alguna pulsera, para que cheque eso, o si no, ustedes pueden checarlo, recuerden poniendo sus dos dedos aquí, en el cuello, y sacando por 10 segundos las pulsaciones, y lo multiplican por 6. Sí, por 6, la otra vez como que estábamos a las prisas y les dimos mal el dato, ¿sale? Pero ya lo tienen ahí correcto. Yo ya lo voy a ajustar ahorita, el mío, para empezar el ejercicio. Sale, que recuerden que me voy con los tamales. La fórmula es 220 menos su edad, y ese es el 100%. A eso tienen que sacarle entre el 60 y el 80% para que ustedes estén trabajando el día de hoy entre esos rangos, ¿vale? Sí, está hablando de la frecuencia cardíaca máxima. Esa es la formulita, ¿eh? Bueno, ya sí, dicho así esto. Que vamos a darle. Vamos a comenzar. Porque me frío. Bueno, pues voy a calentar, pero... Hoy que sí hizo mucho frío. Sí. Vale, muy bien. Vamos a comenzar con los movimientos de izquierda a derecha con la cabeza, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Váyanos contando en los comentarios. 9, 10, al menos en estas 11, semanitas, 12, pues hicieron 13, alguno 12, o siguieron 15, alguno de los 16, consejos que les habíamos dado. Movimientos de arriba abajo en la cabeza. Sale. Que les habíamos 1, dado en las transmisiones 2, pasadas. 3, 4, platíquenos si 5, participaron en el 3, reto sin Martín. 7, 8. Nosotros participamos, 11, quedamos 12, molidísimos. 13, 14, 15, 16. Muy bien, abrimos los brazos, los llevamos a la altura del hombre. Hombro, perdón, círculo con los hombros hacia adelante. Sal. ¿Quién 1, sabe si ganemos? 2, pero si ya ganamos. Porque, por ejemplo, 4, 5, en mi equipo, 6, ahí es 7, mi equipo, siempre 8, es mi equipo. Llegamos, 9, 10. Hasta me castigó 11, el Dios de 12, los equipos, ¿viste? 13, 14. 15, 16, vamos hacia atrás, 1, 2, en el equipo donde 3, yo estaba, 4, hice 5, mil minutos, 6, ¿no? Casi 7, mil minutos o mil minutos. 8, ampliamos, 9, entonces sí estuve 10, bien cansado, 11, pero bien rico, 12, rico. 13, 14, 15, 16, muy bien, vamos con aperturas de brazos cruzados al frente, ¿vale? Ahí terminamos, 1, 2, 3, 4, 5, a mí lo que me gustó del reto con Martín, además del mensaje 8, de cuidarnos 9, y este rollo del cáncer 10, de mamá, es que 11, pues también 12, que te diste cuenta de 13, que 14, pues tus límites son 15, los que tú quieres, ¿no? 16, muy bien, alternados a un costado. Y a veces te quejas por una sesión 1, de media hora, 2, 40 minutos, 3, y dices, no, no 4, puedo más, me duele, oh no. 6,
Pero realmente, ¿cuántos 8, minutos hicieron? 9, hicieron un juego. 10, 11, entonces, 12, solo hace 13, falta pues que 14, ustedes solitos se motiven. 15, 16. Miren, ¿no? Vamos con giros de la cadera. Ajá, hacia una vez el otro. Va. 1. Motívense recordando 3, por qué empezaron. 4, 5. O por qué van 6, a empezar. 7, o por qué van a continuar 8, haciendo ejercicio. 9, en 10, primero, pues porque esto va 11, a durar un ratito 12, más. 13, si vamos a estar en la 12, casa guardados, 15, pues tampoco se 16, trata de que nos oxidemos. Vamos a llevar rodilla al pecho, sostenemos 2 segundos, 1, 2, bajamos y cambiamos de pierna, ¿vale? Sal, comenzamos. Aprieto el abdomen, 1. Sí, aquí recuerden mantener todo el peso en su planta 2, del pie, apretar el abdomen para 3, que mantengan la estabilidad. 4. Aquí estamos activando músculos estabilizadores, 5, indicando 6, articulaciones, 7, subiendo la temperatura. 8. Subiendo las pulsaciones. 9. Para la parte principal. 10. De esta sesión. Muy bien, llevamos talón al glúteo ahora para calentar el cuádriceps. Sal. Vamos a copiar a las profesoras. 4 segundos. Va. A las profesoras Angélica y Daniela. Sí. No, la verdad no, porque 2, si no, si se me va a quedar el patón, me voy a contestar sola, amigos. 3. No. Yo sí abuso de las respuestas. 4. De las preguntas. 5, 6. Sí, les mandamos un saludote y les agradecemos todo 7, el esfuerzo que hicieron junto con la Dirección General del Deporte 8, Universitario y 9, la Dirección de Cultura Física por este gran esfuerzo del Climafit que sí puso a movernos. Vamos ahora a la más allá de la cadera, vamos a estar aquí en este lado. Y vamos a llevar hacia atrás y luego hacia adelante. Ok, 5 de cada lado. Cambiamos de pierna después. Sale. Abrimos. Ya se esperan que 1, se siga y no se siga. Venga. 2. 3. 4. Ahí les decía, 5, si ustedes participaron, platíquenos qué tal les 6, fue. Si descubrieron músculos que 7, pensaban que no existían en su cuerpo. 8. ¿Cuántos minutos hicieron? 9. ¿De qué era el pan de muerto que se comieron? Muy bien, vamos ahora a estirar la corva. Vamos a llevar el cuerpo un poco hacia adelante. Pierna adelante va estirada, de atrás va presionada un poquito. 2 segundos y cambiamos de pierna. Estírense muy bien. No 2, solo estamos estirando aquí la pierna, también estamos estirando los 3, dorsales. Los 4, deltoides. 5, toda la lateral de nuestro cuerpo. 6, nuestros brazos. 7, 8, 9 y 10. Por último, vamos con elevación de puntas y talones. Les vamos hacia puntas y mismo hacia atrás. 1. Platíquenos también 2, si han logrado establecer 3, sus horarios para 4, sus comidas y sus colaciones, que era algo de lo que hablábamos 5, mucho. Si ahora que hicieron su 6, reto como Fit, estuvieron chequeando su, 7, su frecuencia cardíaca, si se pusieron 8, una meta de algún intervalo 9, de trabajo entre pulsaciones, en sus pulsaciones. 10. Híjole, te va a tocar leer, Daniel. Sí, claro, déjenme, sí, les digo que todo el mundo ha estado en clases acá en línea y no, hombre, se nos acaban los ojos. De por sí yo no tengo, tengo de regalo y luego échate ahí 20,000 cursos y la escuela y todo, no, hombre. Ahorita leemos. Vamos a comenzar ya con la explicación del primer bloque. Así es, Adriana Urbieta, muchas gracias por acompañarnos. Pato Rustán, qué bueno que estás por acá. Vamos a darle. Nuestro primer bloque, igual, son 4 ejercicios. Aquí es donde vamos a meterle un foco a la activación de voy a hacerle así para juntar mis 2 neuronas y que se active, ¿no? Me paso para acá. Y ahora sí, el reto va a ser coordinar e irlo haciendo más rápido cada una de las vueltas, ¿sale? ¿Listo, David? Pueden agarrar un peso, sus
latas de frijol, de arroz, sus bolsitas de azúcar, lo que ustedes quieran, los libros, dos mochilitas, lo que les presten en su casa, agua, etc. Entonces, voy a trabajar primero uno de mis lados, el que ustedes quieran. El lado que va a quedarse fijo, va a quedar la mano, en este caso Dani decidió que el izquierdo va a quedarse fijo, su brazo va a quedar recto a la altura de su hombro y no se va a mover. Su pie izquierdo va a llevar todo el peso y lo va a sostener sobre la planta de su pie. Vamos a tratar de mantener el brazo a un ángulo de 90, no importa si después se nos va cayendo, pero hay que tratar de irlo corrigiendo. Y el brazo derecho lo que va a hacer es, va a subir, va a bajar y va a extender al frente. Va a regresar a la posición inicial y va a empezar, pero al mismo tiempo mi pierna va a abrir y a cerrar. Ajá, abrir, cerrar, arriba, abajo, al frente, al centro, exacto. No importa si al principio es como que, híjole, no coordino, háganlo lento. Abro, regreso, al frente, regreso, arriba, regreso, bueno, esto está acá. ¿Ok? Nuestro segundo ejercicio es lo mismo, pero activando el otro lado. Recuerden, nos vamos a lateralidad. Empecé con el izquierdo aquí, me voy con el derecho acá. ¿Ok? Después vamos a meter dos desplazamientos y un press de hombros. El peso que ustedes puedan manejar, ese será el peso correcto. ¿Ok? Gracias a Felipe Guadarrama que nos está acompañando, siempre se levanta tempranísimo para darle a todas las clases. Vamos a hacer dos desplazamientos y un press de hombro. Cuando hagan el press, por favor, no hiperextiendan, no este movimiento brusco con su brazo o se van a lastimar la articulación del codo. Háganlo de lento al principio. Y dejen una flexión mínima, ¿ok? No lleguen a la extensión completa. Y por último, vamos a hacer un tríceps con la mitad del jumping jack. ¿Cómo? Voy a... voy a empezar con los pies abiertos y voy a saltar. El jumping jack, ¿se acuerdan? Sáltalo, Dani, sáltalo sin los brazos. Ese es el jumping jack y le voy a meter un trabajo de tríceps. Listo. Cuando estoy al centro, voy a llevar los tríceps atrás. Cuando abro, los llevo al frente, ¿ok? Frente, atrás, frente, atrás. Igual es coordinación. ¿Sí? Desde sí, abro y al centro. Cierro y lo llevo atrás. Y listo. No importa si no coordinan al principio. Todos estamos iguales de descoordinados, ¿ya vieron? Así que anímense. Y vamos a darle vaya por sus bolsas de frijol. Agárrense el cabellito, péñense los gallos y vamos a empezar. Recuerden, el primero va a ser la elevación del brazo, fija con la extensión y abriendo la piernita. Yo te espero con el síndrome. Dale, tú dale. Ya no jala el cronómetro. Es que Dani tiene piel de camaleón, no tiene temperatura. Entonces, uno al frente y el otro abre, ¿listos? Arriba, al frente, arriba. Si yo pienso en mi pierna, seguro se va a atorar y la va a regar. Ajá. Pero solo coordinen su brazo, uno va arriba, uno va al frente. Mientras la pierna de ese lado se abre, ¿listo? Cambio de pierna, si empieza con la derecha, voy con la izquierda o viceversa. La que no se mueve va al frente, la otra sube, baja, al frente, baja, arriba, al frente, arriba, al frente, arriba, al frente, arriba, al frente. Si yo no dejo, si yo digo esto, es para que también yo vaya coordinando, ustedes pueden usarlo de acordeón. Les decía que nos contaran cómo les ha ido. ¿Hicieron su diario? Tiempo. Si yo hubiera hecho diario en todas las hojas diría, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, desplazamiento. Listo. Desplazamiento. Con
compré de ando. Me voy contigo. Así ya se ve más bonito. Pueden hacerlo con una mochila como yo, o con dos latitas o mancuernas como Dani. Bien. Super. ¿Qué sigue? Ah, dice. A ver si lo coordinamos, queridos. Entonces empiezo aquí. A ver, Dani lo hace diferente, a un ritmo diferente, ¿se fijaron? Eso, Dani. Fíjense, ya me salía él, ¿no? Y ahora al revés, cierro, llevo atrás. Junto, abro. Cierro, llevo atrás. Abro las piernas, junto a los brazos. Ajá. Yo lo que coordiné lo expliqué, ya no me salió. ¿Eh? Encontré mi ritmo, creo. Sí, pues, ustedes pueden ser los creadores de su ritmo. O sea, pueden hacerlo como aquí, si lo coordinan bien, está padre con los brazos. Pero si tienen que hacerlo así lento, pum, pum, pum. Si lo hago mal, me dicen, porque yo luego reinvento los ejercicios. Entonces, bien, ahí no abrí los pies, por ejemplo. Pero el caso es que sus brazos no se columpien. Ajá. 15 segundos. Sino que de aquí salgan hacia atrás en los jumping jacks y que su espalda esté recta. ¿Ok? Vamos por la segunda vuelta. Recuerden, apenas estamos dándole. Brazo al frente, no se mueve, el otro arriba, al frente mientras abre su piernita, ¿ok? Y platíquenos si hicieron su diario de alimentación, si descubrieron nuevas cosas de ustedes relacionadas a qué como, a qué hora, qué sentimiento tengo, si les dio curiosidad lo que les dijimos de la composición corporal versus el IMC. Uno. Ok, sí. Si no había pasado así, ya ven, si me equivoco de brazo también, me pueden escribir de, oye, Marcelo, hiciste dos veces el derecho, ¿por qué? Me serviría más en el izquierdo, pero no. Si les pareció interesante esa parte de la composición corporal versus el IMC, ¿ustedes qué opinan? ¿Alguna vez se han hecho este rollo del IMC? ¿Cuál sigue? Desplazamientos, ¿verdad? Los desplazamientos. Ajá, ahora, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No puedes saltar, no importa. Haz un paso. Sube, haz un paso, sube y listo. Lo puedes hacer tan rápido como tú quieras. Puedes hacer el número de pasos que tú quieras, dependiendo del espacio que tengas. E incluso puedes meterle más dificultad bajando tu cadera. Y a ver si se me sale. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Eso, ahí voy, ahí voy. Voy a pensar. Me voy a concentrar, si no, no me va a salir y voy a hacer un osote. Bueno, uno más en mi larga cadena de osos en la barra programática. Super, a medida que vayamos avanzando en las vueltas, esta fue nuestra segunda, ¿verdad? Sí, segunda vuelta. Nuestra segunda. A medida que vayamos avanzando, pueden ir metiéndole velocidad, ¿ok? Sí, aquí recuerden que es un peso que ustedes controlen y que tampoco los lleve a que disminuya su intensidad, o sea, que se enfoquen demasiado en la fuerza y tampoco un peso que pues realmente no les ponga un reto un poquito más allá. Algo que ustedes controlen, pero que no los impida hacerlo
de una manera repetitiva el ejercicio. Ajá, sobre todo le estamos apostando a la técnica, ¿eh? 10 segundos. Siempre le estamos apostando a la técnica más que a la velocidad de ejecución o a hacer 10.000 repeticiones. Entonces, voy a empezar igual que Dani. Así ya no hay falla, no hay pierde. No me equivoco. Se puede ir haciéndolo más rápido cada vez. Como que me patina. Si llega, habla. Agarra un poco más rápido. Un poco más lento. Si ya no coordinan. Ah, yo lo entendí. Si no coordinan. Si ya no coordinan. Ah, no sé. Sí. Sale. Velocidad flash. Dale, vamos con el otro. Ah, ya vieron, por eso es igual que Dani, porque si no, yo hago dos veces el mismo brazo y luego es como de, ¿por qué me dolerá tanto el izquierdo? Porque lo trabajaste doble, mija. Pon atención. También platíquenos y coordinaron. Ya vimos que Adriana nos escribió que está súper molida por el reto Pumarit. Sí, todos seguramente nos quedamos sin brazos. Y sin pierna. ¡Ah! ¡Ah, tiempo! ¡Ra, ra, ra! Casi, casi. ¿Qué sigue? El desplazamiento. ¿Listos? Una, dos, tres. Entonces, pues. Pero lo padre es que. Pues el reto tiene que ir más allá de una semana, queridos. Háganlo. Su hábito y verán que se van a sentir increíblemente bien, van a ser toda una fábrica de liberación de endorfinas. Se van a ver geniales y se van a sentir geniales. Ah, no puedo saltar, lo hago aquí. ¿Se acuerdan? ¡Oh! Ya me cansé. Y Daniel sigue saltando, no puede ser. Yo lo hago aquí. Ajá. Espalda recta. Mis codos pegados a mi cuerpo. No balanceo el brazo. Solo esta parte, bien. La que va y viene. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya acabamos este bloque. Muy bien. Súper. Revisen su frecuencia cardíaca. Respiren, tomen agua. Saludos a Carlitos. Se nos está viendo ya. Regrésate a hacer servicio social, amigo. O al menos haz los retos en tu casa. Segundo bloque: 4 ejercicios. Acá vamos a meter un saltito con un toque. Ajá. Igual vamos a trabajar primero un lado, luego el otro. Primer, sin peso. Ustedes deciden si con peso o sin peso. Primer ejercicio, la pierna que tú quieras se va a quedar fija en el piso. La otra va a abrir y a cruzar. Abrir y a cruzar, pero saltando. Si no coordinan, yo por ejemplo no puedo empezar si no le hago así. Y ya, ¿no? Listo. Primer ejercicio, una pierna. Segundo ejercicio, la otra pierna. Recuerden que siempre tenemos que trabajar ambas, ¿ok? Exacto, perfecto. Igual pueden encontrar que de un lado es más fácil que del otro para ustedes. Es totalmente normal. Vamos a hacer un dentro, dentro, fuera, fuera. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. ¿Cómo le voy a dar la intensidad? Abriendo más, bajando más la cadera. O solamente haciéndolo más rápido. Igual puedo tener peso alejado o cercano a mi cuerpo. Perfecto, ese fue nuestro tercero. Y el último, van a buscar un espacio. Se van a hacer hacia atrás. Van a hacer un salto largo al frente. Y van a regresar en back pedal. Pum, 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 pum. Y otra vez. Ajá. Ahí traten de llegar a una sentadilla isométrica. O sea, no va a ser isométrica al 100 porque inmediatamente van a regresar. Pero como si fueran a iniciarla. A eso quiero llegar. ¿Listos? ¿Listo? ¿Estás chido? No me toque que ande chido. Ahí está chido y yo tomando agua, ¿eh?
Sí, es muy importante que ustedes se dosifiquen a lo largo de la sesión. Ustedes ya saben cómo trabajamos, 3 bloques, 4 ejercicios en cada bloque, 3 vueltas. Por lo tanto, ustedes vayan viendo que vayan dentro de sus rangos de frecuencia cardíaca, pero que tampoco se vayan a quedar atorados en la rutina y no la vayan a concluir. Sí, no, ustedes vayan viendo si bajan o suben dentro de ese mismo rango, pero nunca por encima y nunca por debajo del mismo. Saludos, Carlos Gibran, no nada más lo estoy viendo. Escríbenos, hazle, Oscar Roa, Sergio de Jesús, Peter Ortiz, saluditos. Ahora sí, papita se salta. Este piecito. Si lo quieren hacer difícil, alejen el peso. Aleja el peso, Dani, a ver qué sucede. Pierdes un poquito la coordinación, ¿no? Al inicio. Y si se fijan, poco a poco, acerca el peso. Voy a intentar funcionar. A dar el piecito. Aplícate. Casi. El problema es que no flexiona tan padre como la otra. Se anime y diga, ¡uh, eso se ve bien divertido! ¡Vamos a hacerlo!
chambelana. De muerto me anclan al piso. ¡Ah! No tienen una idea cuánto comí. Ahí por su casa, mi casa, son bienvenidos. Hay una panadería que hizo así, literal, pedidos monstruosos de Nutella, chocolate, crema pastelera, ¿qué más había? Queso con salsa mora. De nata. 3, 2, 1, 0. Pero el más sorprendente era pan de muerto con mole. Sí, escucharon bien. Estaba regalada. Pues bueno, como es atascado, pídelo de cada uno, casi casi. Pero pues, acá estamos dándole. Física, se olvidan de una parte muy importante, que conforme va pasando el tiempo va perdiendo elasticidad y empieza a causar molestia y son dolores pues cortecitos que a veces te dan justo mientras haces activación al caminar o al correr. Entonces, pero casi nadie le presta atención a esa parte. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dentro, fuera, fuera. Súper. Dentro, fuera, fuera. Empezamos ahora. Esa pequeña parte de nuestro cuerpo es la fascia plantar. Es decir, la planta del pie. Y a veces tenemos dolores fuertísimos. La recomendación que les damos, ya sea que los tengan o no los tengan, para que los eviten, es que con una pelotita, una botella que sea rígida, colores, canicas, lo que ustedes tengan, hagan ejercicio con la fascia. ¿Cómo? Ah, pues si es una pelota con la botella, voy a tratar de rodarla con la planta del pie y llevarla con una presión que soporten a esos lugarcitos donde me duele. ¡Ay, ya me iba a seguir hasta acá! ¡Ah! Sin despegar los omóplatos del piso, voy a tratar
tratar de llevarla. Separa más tus brazos, Dani. Sí, no tanto, no tanto. Eso, gracias. Derecha, centro, izquierda. Ya sea que estiren o que solo los lleven, ¿ok? Igual si solo giran, está padrísimo. Tercer ejercicio, vamos a tener plancha baja con twist. Este ya lo hemos hecho, lo pueden hacer en alta o en baja. Como gusten, ahí solo giro, roto la cadera y listo. ¿Y qué más nos faltaba? Planchita con pasos. Ah, sí, sí. Yo dije, algo se me olvida, algo se me olvida. Y vamos a hacer pasos en plancha alta. Con que desplacen uno al lado y regresen. Listo. Si tienen más espacio, síganse. Sale, pues amo a darle. ¿Listo? Lo voy a dejar acá para que le demos. ¿Te parece bien? Me parece. Y vuélvense. Como así. Listos. Ah, bueno. Así ya no los estorbamos. ¿Listos? Empezamos en tres. Ahí estás perfecto. ¿Lo conocieron? ¿No quería ver? Bueno. No. Vale, empezamos. En tres, dos, uno, cero. Y solo elevo mis piernitas. Aprieto mi abdomen. Pongo mis manitas cerca de mí. Si les estorba el chonguito, se lo recogen, se lo recorren a un lado, que su espalda esté pegada al piso, su cuello relajado, su vista hacia arriba. Pueden hacer puntas o no, pueden notar la diferencia. ¿Que lo suben? ¿Que lo suben? Ah, no. No, yo lo subo. Ahora sí, vamos a separamos un poco más los brazos y vamos a un lado y al otro. A un lado y al otro. Hazlo lento, lento, muy lento. Si tienen alguna molestia, solo van a extender y a flexionar, a extender y a flexionar, o abren, cierran, abren y cierran para que no roten, ¿ok? En la plancha con el twist, igual, si tienen una molestia en la cadera, solo se quedan aquí, estáticos, pero si no, hagan su twist. Como si quisieran tocar el piso con los huesitos de la cadera. Recuerden que entre más juntos tengan los pies, es más difícil. Entre más separados, más fácil. Tú le das la dificultad que tú quieres, ¿ok? ¡Uy, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, qué sigue, qué sigue! A los pasos, ¿verdad? Pasitos y a caminar. Puede ser que avancen con el mismo lado o cruzado. Solo cuando avancen, no levanten su cadera. No como esto. Ajá, pues se vuelve todo menos plancha, se vuelve este. Colocar una mecha. Ay, listo, super. Logramos equipo. Okay, no, que sigue, que sigue. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, 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 sí se puede. Saludos a Isabela Mistli y a José Iván López. Gracias por estar con nosotros. Y pues estas rutinas son pensadas para ustedes. Vamos a darle. Ay, ya se me olvidó. Si nos acostamos, y 45. En 3, 2, 1, sale. Sí sale, amigos, sí sale. Siempre nos comemos el tiempo. Quisiéramos tener el horario de tomar kit. Que le dan 10 minutos más. Tu cabeza, Dani, relájala, exacto. Si sientes que te cansas, súbelos un poquito más y verás que es más fácil. Sí, súbelos más, pero más, 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 más. Todavía más. Hasta ahí llega. Y verás que es más fácil.
empezamos. Empiezo a un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado y al otro. Lo importante aquí es que ustedes se apoyen todo el tiempo en el piso con su espalda, sus brazos, su cabeza y que no despeguen los omóplatos. Eso es importantísimo. Tu espalda sí se va a despegar, tu espalda baja un poquito. Pero mientras no despegues los omóplatos, está súper. Que sigue a la plancha baja con twist. ¿Listos? Empezamos. Me coloco primero. Empiezo mi twist. Empiezo mi twist. Imagínense que están habrá un paso de baile similar a este. De gusano, ¿cómo se llama? Que le hacen como así. Bueno, el mío parece atún que agoniza atún, pero. Pero seguro a ustedes les sale súper bien. Pero bueno, algo así. El caso es que, como les decía, giran su cadera. ¡Ah! ¿Esta qué es? ¿Tercera? ¿Tercer ejercicio? Sí. Tercera vuelta. Múchala, no sale, amigo, no sale. Hay que meterle ese tubo. Pasito, 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 pasito. Todas las rutinas del Comafit. Ah, sí, pueden checar ahí como sufríamos amargamente. Pero estuvo rico. Estuvo padre. Tuvo un pretexto para activarnos. Listo, sale. Elevamos piernas. Entre más cerca del suelo estén, va a ser un poco más difícil y ustedes lo van a sentir. Es lo que les llegan. Súbanlas, por ejemplo, aquí a 90. O bueno, no se le cae. Pero van a ver cómo es más sencillo. Porque más alejados están del suelo. Entonces solo puedo en el nivel difícil. En el nivel difícil. Que sigue a que separo mi trajito. Y vamos a un lado y al otro, ahora, ¿sale? Un lado, regreso al otro. Así que ya saben, si hay control de peso el próximo martes, consíganse una pareja y vamos a hacer un entrenamiento en pareja. Aprovechando que ya viene diciembre, yo ya me quiero ir hasta Navidad. ¿Te haces tres? Sí, yo ya quiero Navidad. Pues ya están vendiendo rosca, oye, pues qué. Que uno no quiera Navidad, no es un pecado. Pueden invitar a su futuro compañero de intercambio. Ah, pasamos al twist. Ahora, los huesitos de la cadera intentamos que lleguen. Si no llegan, no importa. Con que solo quieren, está súper bien. Y vamos a darle. Puedes, Dani, tú puedes. Estoy representando a ingeniería. ¡Eh! Ambrista está viendo. Y dice, ¡Ay, muy bien! Nos vamos a los pasos en plancha alta. Y listo. Vamos súper bien. Ya vamos a acabar. Esta es la última, última, última. ¿Verdad? Sí. Así que, échale.
8.999 minutos. Esto es cualquier cosa para usted. Y pues bueno, vamos a pasar al calentamiento. Al calentamiento, no es cierto, a la relajación. Recuerden que es importante, pues, esta curva, ¿no? Que empieza, nos sube, llega a la parte principal, nos vuelve a dejar en calma. ¿Ok? Amórrate. Bueno, vamos a empezar con el estiramiento de la curva y nos quedamos con los hombros, ¿vale? Sostienen ahí, estiran como si fueran a tomar algo que está por delante de ustedes. 4, 5, 6, 7, 8. Siento como se me va cayendo la cabeza. Llegamos la rodilla al pecho. Aprieto abdomen, todo el pie, todo el peso a mi pie. Uno, que está dos, en el piso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos. Sale. Ay, todo el peso, aprieto abdomen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, estabilizadores en acción. 9, 10, 12, 13, 14, 15. Ya. Este es un squat. Listo, bajo espalda recta y abro mis rodillas. Abro mis piernas de los muslos, no de las rodillas. 6, 7, todo lo que implique estirar, 9, sosteniendo 10, 11, la pierna 12, o el brazo, 13, no es 14, la articulación, 15. Muy bien, llevamos pierna derecha hacia adelante, en forma de desplante, bajamos en línea recta, estiramos pierna derecha. Si te 1, puedes sostener como 2, Dani, está perfecto. 3, 4, si quieres 5, apoyar las manos 6, y acercar 7, más el pelvis al 8, piso como yo, 9, cualquiera de 10, las dos formas es correcta. 12, 13, está super. 14, 15. Muy bien, cambiamos de pierna. Vamos primero por así. Cambia de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espalda 9, recta, la 10, rodilla nunca rebasa 11, la punta de nuestro 12, pie. 13, 14, 15. Super. Ahora sí, vamos hacia nuestro lado derecho, bajamos y estiramos las piernas. Igual si bajan 1, hasta el piso, pero intenso como 3, Dani, está super. 4, si 5, llega como 6, con las manos 7, abajo, 8, medio abajo, pues 9, como yo también se mueve. 10, 11, 12, 13. 14, 15. Vamos. Es que nadie es de perreo, yo soy más como de música clásica. No, del símbolo, lo que es más viejito. Dos, perdón, los del símbolo tres, se nos ven, pero cuatro, la verdad, lo que es cinco, de cada quien. 6. Ya no siete, nos pusimos al perreo. Pero le echamos caliente. 11, 12, 13, 14, 15. Juntamos lento. Listo. Bien. Brazo derecho delante. 1. 2, igual aquí aplica 3, lo mismo, no tomo 4, del codo, tomo 5, después. 6. O del 7, hombro, mi pecho 8, siempre está hacia 9, el frente. 10, 11. 12, y listo. 3, 14, 15. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, oreja derecha, hombro derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estén atentos 9, a toda la barra programática, hay cosas súper interesantes, nuevos deportes, grandes conferencias, 3, 4, 5, 6, vean a mis compañeros que son 8, 9, la hostia en 10, lo que hacen, 11, 12, la profesora Luz María Carlos Lorenzo, 15, 15, 15, 1, 2, 3, 4, 5, Andy, 6, 7, Dani, 8, 9, Miguel, 10, 11, Omar, 2, 3, 14, 15, lista al cielo, 1, 2, creo que es que 3, no me sé todos los nombres, 4, usted perdonará. 6, 7, profesor que está dando tercera edad los sábados, también 11, está muy padre. 12, Vean, no necesitan sentar la tercera edad para hacer ejercicios de movilidad. Respiración, ¿vale? Inhalaciones, vamos. La segunda. Así como que se descosen, se desinflan. Última. Cuéntanos si sobrevivieron, si quedaron medio torcidos ahí en el piso también, escríbanos. A nosotros nos da mucho gusto ver todos sus comentarios, recuerden, buenos, malos, regulares, todo se acepta. Si son pues cosas no tan buenas, díganos qué quieren ver, que vayan acompañados de sugerencias, si no, no se vale. Y pues ya saben, yo soy Marcela Trejo. Yo soy Daniel Aguilar. Esto fue Control de Peso, ya no lo dejé gritar otra vez, esto fue Control de Peso. Los esperamos el siguiente martes y chequen la barra. Bye, los amamos. Adiós.